Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos vamos al estado de Yaracuy, donde el jefe de Estado, Nicolás Maduro, instalará el Consejo Presidencial de la Cultura desde el Teatro Jacobo Ramírez. Escuchemos. Y de esta manera hace entrada el presidente Nicolás Maduro al Teatro Jacobo Ramírez del Complejo Cultural Andrés Bello, a lo que es la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular para la Cultura. Es importante resaltar que desde tempranas horas de la mañana, más de 400 voceros de todos los estados del país se encuentran debatiendo y definiendo los lineamientos de lo que será la estructura de este Consejo Presidencial para la Cultura. Consejo Presidencial que revalorice el legado del comandante eterno Hugo Chávez desde que fuimos, desde lo que somos y lo que seremos. Es importante destacar que el presidente de la República se incorpora a estas mesas de trabajo para escuchar a los voceros elegidos por más de 6 meses de trabajo a través de la red. El presidente Nicolás Maduro, en esta revolución cultural en la que se encuentran más de 400 voceros de los 24 estados del país, lo reciben con esta alegría, con la cultura, con lo que es la revolución cultural, legado del comandante supremo Hugo Chávez, trabajo que explica lo que explicará lo que son las metodologías y estructuras del este Consejo Presidencial para definir todo lo que son los lineamientos, acciones, propósitos y principios de la estructura de este Consejo que será permanente en el país. Los niños de la patria de Danzas a Aroa lo reciben con esta alegría acá el presidente en el estado de Yaracuy. Con un emotivo saludo, el presidente se encuentra extendiéndole un saludo a todo lo que es a los cultores del país, quienes instalan desde esta mañana con muchas propuestas y debates lo que es el Consejo Presidencial para la Cultura y el Poder Popular que permanecerá acá en el país y en el estado de Yaracuy. Es importante resaltar que son muchos los proyectos que el presidente ha ejecutado y ha aprobado en el estado, en la entidad y en todos los estados del país para lo que es revalorizar lo que es la cultura acá en toda Venezuela. Esta metodología revalorizará todo lo que es la revolución cultural, lo que es la nueva gerencia de la cultura de nuestro pueblo, para que el comandante Chávez continúe ese legado de lo que fue todo lo que es la parte cultural del país, el legado importante que destaca desde los inicios de lo que es la cultura, los principios, las raíces de lo que somos los venezolanos. El mandatario regional, aquí también se encuentra el mandatario regional Julio León, lo que es el presidente, muy emocionado, felicita. Y también saluda a lo que es todos los cultores del país. Aquí también se encuentran lo que es diferentes entidades y saluda la cultura de lo que es acá, que se encuentran apostados en el complejo Andrés Bello. Desde esta mañana los cultores se encuentran trabajando y proponiendo todo lo que es esta instalación del Consejo Presidencial del Poder Popular para lo que es la cultura. En este momento el presidente se encuentra saludando a lo que es a estos cultores que se encuentran acá en el país, se encuentra con los niños, niños de la patria que son el futuro del estado de Yaracuy y del país, niños que son el orgullo de la patria venezolana y que hoy le demuestran mediante estos bailes lo que son esas raíces que hoy más que nunca deben permanecer en lo que es el pueblo venezolano con lo que es esta música llanera. Llanera que es propia de lo que es el legado del comandante supremo Chávez, que él revalorizó en lo que es este Consejo Federal de Gobierno. Se incorporaron estas mesas de trabajo desde la mañana. El presidente aquí los saluda y se encuentra motivado, observando a estos niños que con su belleza lo cautivan, que con su legado, que con el legado del comandante Chávez impulsan lo que es la cultura del país acá en el Complejo Cultural Andrés Bello del Teatro Jacobo Ramírez. Se encuentra la primera combatiente, el ministro Ricardo Menéndez, Manuel Fernández, el gobernador de la entidad Julio León,
quien acompaña a este presidio tan importante. Aquí se encuentran estos niños de Danzas a Aroa, deleitando al presidente de la República con estos bailes que revalorizan la cultura en el Estado. La masificación de la cultura, que es el legado más importante que nos ha dejado el comandante supremo Hugo Chávez. Destacar que Danzas Aroa es ícono del pueblo yaracuyano, ícono acá en el estado de Yaracuy, niños que continúan lo que es el legado del comandante supremo Hugo Chávez. En estas mesas de trabajo, 6 mesas de trabajo que se encuentran acá en el estado de Yaracuy, de los diferentes estados del país, se encuentran más de 400 voceros, más de 400 cultores de todos los estados, de los 24 estados del país. Es importante destacar que estos niños han recibido recursos importantes para lo que es el impulso de esta escuela que se encuentra en el municipio Bolívar. El presidente de la República, estos niños deleitan al presidente de la República con esta presentación en la que demuestran lo que han aprendido y lo que es las raíces importantes de lo que es valorizar todo lo que es ese legado que nos inculcó. Desde acá los aplauden, es un legado, es un aplauso que reciben estos niños. El presidente los saluda, los felicita y ellos orgullosos también le reciben el saludo. Se encuentra el gobernador de la entidad, como podemos observar aquí. El presidente continúa halagando a estos niños que, como aquí lo mencionan, es cultura popular que demuestra lo que es el legado del comandante supremo Hugo Chávez, donde se aprende y sueña juntos defendiendo ese legado de la revolución cultural, de lo que es este importante legado. Instrumentos populares de la Casa de la Cultura de Aroa. El año pasado, señor presidente, en el gobierno de calle, usted le prometió a más de 1,000 niños del municipio de Bolívar que tuvieran su Casa de la Cultura. Ya la Casa de la Cultura es un hecho en el municipio de Bolívar, y no solamente es un hecho, sino que también allí está funcionando el taller escuela de fabricación de instrumentos populares. Nosotros nos llamamos constructores de sonido. Este es uno de los instrumentos que ya producimos allí y esperamos pues seguir contando, como de seguro va a ser así, con el apoyo de nuestro comandante eterno que está en el cielo, de usted, nuestro máximo líder en el país. Y esta es una de las ventajas, señor presidente, y un mensaje al pueblo. Esta es la ventaja de Aroa. Sí, la ventaja de tener un mismo gobierno, un chavista en Miraflores, un chavista en el Palacio de Gobierno en Yaracuy y un chavista en la alcaldía de Bolívar, como también lo tenemos. Sí, es un solo poder, un solo pueblo. Aquí. Bueno, muchas gracias. Aquí lo recibo con mucho amor. De madera sagrada de Yaracuy. Yaracuy. Cedro caoba. Tiene las montañas sagradas de la patria. Bueno, yo prometo que al finalizar este mismo evento, con el teniente Escalona le vamos a tocar el arpa y yo el 4. ¿Están de acuerdo? Y ustedes bailan. ¿De acuerdo? Aprobado, pues, gracias. Que Dios los bendiga, gracias. Bueno, vamos a invitar a todos los presentes, por favor, ponernos de pie para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, interpretado por el comandante supremo de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo.
cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Pueden sentarse. Pero bienvenidos, autoridades que hoy nos acompañan, ciudadano presidente obrero de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ciudadanos ministros, ciudadano gobernador del Estado, demás autoridades presentes, voceros, voceras, cultores y cultoras de nuestra tierra, la más cordial bienvenida al Estado Yaracuy, donde reina la naturaleza. Hoy a celebrarse el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura en nuestro Estado. Vamos a iniciar dándole pues el derecho de palabra al ciudadano gobernador bolivariano del Estado de Yaracuy, licenciado Julio César León Heredia. Bueno, saludo a mi comandante presidente. Queremos de verdad darle la más cordial bienvenida en este extraordinario evento, donde para nosotros, para los yaracuyanos, nos sentimos profundamente honrados. Hoy Yaracuy, podemos decirlo acá, que con este encuentro de cultores y cultoras de todo el país, es la capital cultural de Venezuela. Por eso nos sentimos profundamente honrados y orgullosos de tener la gente de toda parte del país, de los Andes, de Oriente, de los Llanos, de Occidente, del Centro, de todos lados, donde se ha dado un debate importante para conformar ese sistema de gobierno que usted bien ha diseñado, como es el sistema de gobierno popular. Esto forma parte de lo que es aguas abajo, del fortalecimiento del gobierno de eficiencia en la calle, de ver cómo hoy en día nuestros cultores y cultoras, que en mi opinión, con todo el respeto de los consejos que se están conformando, creo que hoy por hoy tenemos acá uno de los consejos presidenciales más importantes, porque se trata de la cultura, de la identidad, del arraigo, de quiénes somos, de dónde venimos. A todos le damos las gracias por estar acá en esta tierra de mitos y leyendas, la tierra de Yaracuy, la tierra de María Leonza, pero también, como lo decimos también, comandante presidente, y a todo el país, la tierra del Negro Miguel, donde se elevó el primer grito de libertad del continente. La tierra de Andresote, la tierra de los cimarrones, la tierra por donde pasó también Ezequiel Zamora. Y sobre todo, hoy en día lo decimos con mucha alegría y entusiasmo, la tierra de hijos e hijas de Bolívar y de hijos y de hijas de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva!
Seguidamente, palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Bien, buenas tardes. Saludo, presidente, camaradas ministros, gobernador Julio León Heredia, que ha sido un excelente anfitrión, presidente. Bueno, rendirle cuenta de manera muy breve, muy concisa. Este es una circunstancia muy feliz. Discúlpeme, presidente, pero voy a aprovechar la oportunidad para expresar eso, mi felicidad por azares. Es la segunda oportunidad que tengo de participar en la instalación de un consejo presidencial, en este caso, bueno, de la cultura. Aquí nos están acompañando voceros y voceras también de las comunas y de los pueblos indígenas, ¿no? Asumiendo que la cultura es no solamente un hecho, un fenómeno transversal, sino que la tarea de entre muchas otras, actualizar la revolución cultural, todos los desafíos que tenemos en el campo de la cultura nos corresponden a todos y a todas. Aquí están presentes todos, sin excepción, los estados del país. Estábamos un poco preocupados porque no habían llegado los estados Sucre, Nueva Esparta y del Tamacuro. Felizmente llegaron. Un saludo. Ustedes son un ejemplo de constancia. Fue un viaje bastante accidentado, pero aquí están. Este consejo presidencial no sería lo mismo si no estuviéramos todos, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces muy contento de que hayan llegado. Aquí hay alrededor de 480 voceros y voceras de todo el país, a razón de 20 voceros y voceras por estado. Se ha estado discutiendo en 6 mesas de trabajo. La distribución de las mesas de trabajo se dio, bueno, de acuerdo a un criterio geográfico, se distribuyeron por redes. Ya vamos a tener... vamos a obtener la información de qué fue lo que se discutió allí, qué fue lo que se acordó. Uno de los temas fundamentales era discutir sobre el propio funcionamiento del Consejo Presidencial. En una primera sesión, eso es una cuestión fundamental, definir y acordar normas de funcionamiento y, por supuesto, bueno, objetivos de trabajo y acciones concretas, ¿no? Eso es algo en lo que hemos estado insistiendo desde la propia... en la clausura del Tercer Congreso Nacional de Cultura, pero también en las discusiones previas y en todas las discusiones que se han dado previo a la instalación del Consejo Presidencial. Esa es otra cosa, presidente, que esta discusión de hoy, como es costumbre, viene precedida de un intenso también proceso de discusión en cada uno de los estados, que incluyó, bueno, también la elección de las vocerías. Eso es, presidente, fundamentalmente el parte que podemos darle. Esta jornada ha transcurrido sin contratiempos, todo lo contrario, ha prevalecido un clima de muchísima participación, de mucho entusiasmo. Bueno, es público que esta era una actividad que estaba prevista para una fecha para el 21, ¿no? Creo. Por lo cual había muchísima expectativa. Bueno, hoy estamos aquí, pues, finalmente en el estado de Yaracuy, además, una demanda de nuestros voceros y voceras, que cónchale, que hagamos un esfuerzo por salir de Caracas. Bueno, aquí está el presidente en el estado de Yaracuy. Bueno, es todo, presidente, lo que tengo que reportarle. Entiendo que ahorita viene lo más importante, que es escuchar a la compañera vocera, que es la que nos va a referir lo que se discutió en las mesas. Muchísimas gracias, presidente. A continuación, palabras de la vocera del Poder Popular para la Cultura, Morela Maneiro. Otuguara por emán tu da sacar cariña con amoñaro guaponaca, Venezuela ponocan. Sin traducción. Es un país multilingüe y pluricultural, multiétnico, y está en nuestros principios en la Constitución Nacional. Ahora, los principios en español. El Consejo Presidencial de Gobierno Popular
de cultura. Afortunadamente, esta revolución no depende de un hombre. Hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes. Hombres, mujeres, con un gran fervor patrio, un fervor participativo, organizativo, con propuestas, con ideas, con altura de debate, un fervor organizativo de las bases populares de participación. Eso nunca se vio aquí, jamás ahí. Desde hace mucho tiempo no se ha visto, creo que jamás se vio en verdad en casi 200 años. Hugo Chávez Frías, extracto de su discurso en Miraflores el 8 de diciembre del 2012. A lo que vinimos. Nuestra esencia, nosotras y nosotros, cultoras y cultores, creadores y creadoras, concebimos la cultura como derecho y ciudadanía, como una construcción colectiva, plural, multiétnica, libre y posible en un estado de derecho y de justicia social. Nuestras relaciones y acciones deben reconocer el acumulado ancestral que nos configura como sujetos históricos, la soberanía, identidad nacional, la solidaridad, unidad, coherencia, transparencia, equidad, inclusión, humanismo, lealtad, sensibilidad, tolerancia, integración, bien común, sustentabilidad, autogestión, respeto, apoyo y conocimiento mutuo son nuestros principios inquebrantables que deben caracterizar nuestro hacer, ejemplo que nos lega nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Asumimos que todos nuestros actos son aprendizajes que la vida nos invita a un proceso de formación permanente que debemos interiorizar, por lo que consideramos que toda la patria debe convertirse en una escuela. Luchamos contra el imperialismo en todas sus formas, nos resistimos a los modos de dominación cultural que impone el neoliberalismo, seduciendo a una cultura alienante y excluyente. Nosotros y nosotras somos de la tierra nuestro americana, amamos y defendemos lo que de ella proviene. Nos encontramos en un proceso de resistencia y descolonización de la cultura. Construimos a diario el socialismo bolivariano, seguimos el legado de Chávez, por lo que creemos en la construcción de la comuna como escenario para la producción de conocimiento de nuevas teorías a partir de la práctica cotidiana del vivir, desde el reconocimiento del ser con una pedagogía de liberación cultural. La comuna es un espacio donde los saberes ancestrales y tradicionales fomentan la cultura socioproductiva. Es el lugar por excelencia para la formación y educación del hombre y la mujer con conciencia y visión política de su comunidad. Pensamos, sentimos y hacemos para la paz y la vida. Tenemos la responsabilidad de sembrarle a patria, jóvenes, niñas y niños, parte fundamental de la comuna con quienes permanentemente aprendemos y transformamos realidades. De los principios de funcionamiento del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Cultura. Concebimos el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Cultura como instancia revolucionaria permanente de cogobierno, cuyo eje fundamental es el espíritu comunal, donde la participación protagónica del poder popular desde la corresponsabilidad garantizará la construcción y diálogo permanente entre las comunidades organizadas con el presidente para la construcción y definición de políticas en materia cultural y la ejecución del plan de la patria. Queremos un espacio genuino y auténtico
que busque el desprendimiento del poder constituido, dando paso al proceso constituyente cultural de manera permanente, garantizando ese es el poder popular y es el poder horizontal. No queremos verticalidad, no más. La revolución es irreversible. Esto no estaba aquí escrito. De manera permanente, garantizando acciones que materialicen el apoyo al poder constituyente, como lo es la transferencia de competencias y práctica de desconcentración. No más Caracas, no más Caracas. Desde las bases y desde los estados. Queremos construir un espacio donde el ejercicio asambleario se reconozca y legitime como instancia fundamental para la construcción y elevación de propuestas y toma de decisiones. Un consejo donde se propicie la transparencia, habida cuenta de que el desarrollo de las políticas culturales es tarea de todas y de todos. La práctica del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Cultura en su orgánica debe responder a principios de territorialidad, comprendiendo las realidades locales y las formas de organización en los territorios que configuran la nueva geometría del poder. Queremos construir un espacio donde todas las regiones sean tomadas en cuenta y donde se acuerden políticas integrales para el desarrollo de cada una de ellas. Un espacio donde impere la integración y el respeto a la diversidad, actuando en unidad, donde exista una distribución equitativa de las tareas y responsabilidades. El Consejo debe ser garante de la conservación del patrimonio intangible y tangible de nuestra patria, defendiendo nuestra soberanía, memoria histórica y costumbres de las culturas populares e indígenas. El Consejo debe garantizar la integralidad cultural, la promoción de la construcción colectiva y el trabajo en equipo. En este espacio se deben tejer y garantizar redes de comunicación efectiva entre las comunidades organizadas y el Estado. Queremos construir un mundo de paz, un mundo donde no existen pecados originales, un mundo donde podemos construir una sociedad entre todos. Y sí podemos, si ese sueño se puede cumplir. Terminemos el sueño del legado del presidente supremo Hugo Chávez Frías. Muchas gracias y muy buenas noche, y que todo esto sea recogido, que no solo sean escuchadas, sino que sean ejecutadas. Pero más la responsabilidad y la corresponsabilidad está en nosotros mismos. No hemos de esperar que venga algún Mesías a resolver nuestros problemas. Somos nosotros mismos los que debemos resolver. Imiatú significa terminé. Bueno, muchísimas gracias a la vocera de la cultura del Estado Bolívar, Morela Maneiro. Por estas más de 400 vocerías de todo el país, se desplegó acá en el estado de Yaracuy en este consejo en el que se ha debatido diferentes propuestas. Como se comentó aquí, se va a trabajar por la construcción de las comunas, la reafirmación de la cultura, espacios para fomentar la producción del conversatorio sociocultural. Las instancias revolucionarias también estarán presentes en este importante consejo presidencial que garantizará lo que es el diálogo permanente con el presidente de la República, Nicolás Maduro, y trabajarán de la mano con lo que es la ley y plan de la patria. Acciones que trabajarán en apoyo a lo que es el poder popular, principal eje que continúa siendo el presidente. Compatriotas que están en este
extraordinario evento histórico donde vamos a dar un paso cierto hacia la construcción de un nuevo poder, un nuevo Estado. Así lo asumo, y luego de haber escuchado las palabras de Morela, poeta, escritora, le dije que preparara porque no nos dijo ninguna de sus poesías. Dice que la puede recitar en Cariña, ahora más adelante. Lo que nos ha dicho Morela, parte de las conclusiones de la jornada de trabajo que viene del Congreso Cultural, que se desarrolló hace algo más de un mes, ¿verdad? Con varias mesas de trabajo, con una convocatoria a todos los sectores del hacer cultural de nuestra patria. Hoy estamos dando un paso, que no es un paso más. Y yo sé que todos lo asumimos así. Como nosotros estamos acostumbrados, yo a veces me pongo en la madrugada a revisar qué he hecho durante un mes, dos meses, tres meses, qué hacemos. Bueno, y a veces inclusive para precisar la programación de los canales del pueblo, qué sale y qué no sale, a veces nos cuesta porque no sé cuántas actividades hacemos todos los días a toda hora. A veces inclusive ese programa tan extraordinario que pasan los domingos a las 7 de la noche, ¿ustedes lo han visto? ¿Ah? ¿Nadie lo ha visto aquí? Bueno, han logrado su objetivo, han fracasado en sintonía. Los Roberto, aquí está Roberto Malaver. A veces inclusive le quitan parte del programa para transmitir una marcha, un acto, una cosa. Este domingo estaban transmitiendo el programa y había el cierre de la Jornada Nacional del Joropo. Tremenda jornada a nivel nacional que remató con un concierto y baile de joropo en el Teresa Carreño. Ahora, como estamos acostumbrados a estar en movilización permanente, ¿no? Inauguraciones, eventos, etcétera, etcétera, jornadas de reflexión, conciertos. Puede ser que tomemos, digo yo, y pido permiso para decirlo, sin ofender a nadie, pudiéramos tomar este paso que estamos dando hoy como un evento más. Y si fuera así, sería un error de todos y de todas, como dijo Morela. Yo sí creo que hay un Mesías aquí en la tierra. Es el Mesías colectivo de la fuerza del pueblo venezolano. Ese es el gran Mesías. Es la fuerza colectiva de la conciencia, el espíritu, la voluntad, el amor a la patria. Es el gran legado de 200 años de lucha o más. Es el gran legado de nuestro comandante invicto. Haber construido un pueblo con identidad, con fuerza propia, haber hecho una revolución espiritual que nos cambió a todos. Chávez nos hizo mejor a todos, a cada uno. Chávez nos ubicó en nuestra misión aquí en esta tierra, la misión que debe cumplir cada uno, cada una. Así que vamos a tomarlo de verdad como un evento que nos compromete aún más. Es el Consejo Presidencial de Gobierno Popular. Ese es el concepto. La constitución de los consejos presidenciales de gobierno popular. Que dicho de otra forma, es el ejercicio del poder popular hecho gobierno. Ya no dependiendo solo de un solo hombre, como dice Morela. Aunque siempre tiene que haber las responsabilidades. Y cada quien asume la suya, yo asumo la mía de presidente de la República. Y cada quien asume las diversas responsabilidades. Aquí tenemos al gobernador León Heredia. Bueno, este es un tremendo gobernador, un gran desliga que tienen ustedes aquí como gobernador en Yaracuy. Extraordinario ser humano, trabajador, honesto.
disciplinado, hombre que sabe dar resultados junto al pueblo, gobierna obedeciendo al pueblo, es un hombre del pueblo. Bueno, él tiene su responsabilidad y la asume. Igual los vicepresidentes y ministros, aquí está el compañero vicepresidente del conocimiento, compañero Ricardo Menéndez, ministro de Planificación, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, el ministro de Educación Universitaria, el compañero jefe del gobierno de Caracas, que lo he invitado especialmente, Ernesto Villegas Polhac, y vicepresidente de Propaganda, Cultura, Agitación, murales, afiches, volantes, etcétera, etcétera. Perifoneo, un poquito de todo. Villegas Polhac. Ahora, esto es una responsabilidad colectiva. Y de verdad, yo creo que es posible lograrlo. Y afirmar la identidad específica de cada sector que se organiza para ejercer su poder presidencial, para ejercer su poder nacional. Consejo presidencial, cuando decimos pueblo presidente, no es una consigna de marketing. Bueno, también lo es. Es fundamentalmente un concepto del poder. Y yo he convocado como necesidad histórica de este momento a una gran revolución del Estado para terminar de demoler el viejo Estado burgués, pero sobre todo los viejos conceptos del poder que se delega, del poder que no se ejerce y se secuestra, la mentalidad colonizada que siente que el poder es otro y el poder no es sí mismo. Es una gran revolución necesaria para renovar, para cambiar tantas cosas de las cuales nosotros nos quejamos diariamente, de la burocracia, del burocratismo, de la corrupción, de lo mal hecho. Claro que sí. Decía mucho el comandante Chávez en aquellos años 93, 94, 95... un pensamiento del libertador, a ver si me acuerdo ahorita, creo que dice, aquí está el historiador Pedro Calzadilla, exministro de Cultura, y el historiador Vladimir Acosta, profesor universitario. Creo que dice el libertador, las gangrenas políticas no se curan con paliativos, solo con una revolución. Aunque no tenemos gangrena política nosotros, en ningún aspecto de la revolución, pudiéramos parafrasear a Bolívar y decir las burocracias, la corrupción, la indolencia, lo mal hecho, no se cura con paliativos, se cura con más revolución. Y por eso es necesaria una revolución profunda del Estado. Bastante lo planteó en su libro El Estado y la Revolución, Vladimir Ilich Ulyanov. ¿Ustedes saben quién es Vladimir Ilich Ulyanov? Nació aquí en San Felipe. Lenin lo planteó con mucha claridad y certeza. Es una de las tesis de mayor vigencia política de Lenin, luego de haber pasado casi 100 años. Y la demostró, vaya que lo demostró, cómo sacudió el siglo XX. Y el comandante Chávez la trajo para acá y la llenó de todo, de toda la magia, de nuestra identidad, de nuestra forma de ser, de pensar. Una revolución del Estado es necesaria. Y el gran paso de esa revolución es entregarle el poder a quien le pertenece y entregarle el poder presidencial a quien lo tiene que ejercer, el pueblo venezolano, los sectores organizados del pueblo, y construir una nueva red de ejercicio del poder.
una nueva organización en el ejercicio del poder. Ahora, ese camino está por hacer. Si alguien se parara aquí y dijera, no, eso se hace así, así, ok, está bien. Lo escucharíamos con mucho interés y nos pondríamos de acuerdo para debatir esas ideas. Pero nadie tiene una receta de cómo se va a hacer esto. Hemos convocado al Consejo Presidencial, el primero de todos, de las comunas, los movimientos sociales y los consejos comunales. Y ya ha dado sus primeros pasos, se está moviendo hacia adelante. Tiene su estructura para la consulta de decisiones, la toma de decisiones. Tiene su estructura para el debate de los temas, su agenda de temas, para el fortalecimiento de las comunas, consejos comunales, movimientos sociales. La instalamos por allá el 18 de julio, me acuerdo. Estábamos saliendo para los actos conmemorativos de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Y va avanzando. Está por constituirse en los próximos días el Consejo Presidencial de la clase obrera, el Consejo Presidencial de las mujeres, el Consejo Presidencial de la juventud. Está por constituirse otros consejos presidenciales. Ya está trabajando el Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas, que lo instalamos el 12 de febrero allá en el Palacio de Miraflores. 522 años después que arrancó la masacre, el saqueo, la destrucción, el genocidio más grande que se haya conocido en los últimos 500 años en la historia de la humanidad. No sé si en toda la historia de la humanidad. Eso lo podría decir el profesor Vladimir Acosta, pero uno de los genocidios más grandes que se ha cometido. Casi 100 millones de hombres y mujeres que vivían en estas tierras en libertad y en paz fueron exterminados por los imperios europeos. Y luego súmele usted 50, 60 millones de abuelos africanos que también trajeron para acá. ¡Qué masacre! Por eso que esos imperios están genéticamente condenados a la decadencia, a desaparecer. Todos los imperios que tratan de levantarse desde Estados Unidos, desde Europa, están degenerados genéticamente porque tienen la carga, la marca histórica del genocidio, del racismo, del desprecio, del saqueo, de la dominación. Entonces, construir, dijo Morela, construir nuevo liderazgo permanente, obra de Chávez. Chávez construyó un nuevo liderazgo colectivo, nuevas fuerzas sociales, un nuevo proyecto de patria. Dijo también Morela, convertir toda la patria en una escuela. Eso también tiene que ir más allá, inclusive, de la simple consigna como la hemos asumido. Y debe ser así, y si alguien lo puede plantear. En el marco de la revolución cultural del socialismo del siglo XXI, son ustedes, queridos camaradas, poetas, escritores, artesanos, músicos, compositores, ustedes todos, los hacedores de la cultura que están construyendo el clima espiritual de la patria todos los días, que están llevando el debate, intelectuales, escritores, investigadores. Convertir toda la patria en una escuela. Toda la patria en una escuela de los nuevos valores, de la nueva simbología, de la identidad nacional nuestra latinoamericana. Dijo también, y aquí no voy a estar de acuerdo, se lo dijo ahorita Morela, no estaba de acuerdo con esto que ella había dicho. Ella dijo que había que instalar esto como una instancia de cogobierno. No. No puede ser una instancia de cogobierno. Tiene que ser una instancia de gobierno directo, gobierno, gobernar, ejercicio del poder. Tenemos que verla como una instancia directa de ejercicio del poder real, del poder constituyente. Fíjense ustedes, es la oportunidad histórica
es la oportunidad histórica. Una instancia, como dice Morela, para el encuentro, para el diálogo, para la construcción, dijo exactamente así. Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Es largo el nombre, pero a veces hace falta ponerle el nombre completo para que no se olvide de dónde viene y hacia dónde va. Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Un espacio de encuentro, de diálogo y de construcción. En el marco de una cuarta idea que dijo Morela como vocera de las mesas de trabajo que se desarrollaron, que es la activación del proceso constituyente cultural. Esa es de verdad la gran revolución. El proceso constituyente es nuestra esencia, es nuestra génesis, de ahí venimos, del proceso popular constituyente. Del proceso popular constituyente. Fue el proceso popular constituyente activado por el pueblo el 27 de febrero del 89 por la insurrección militar bolivariana del 4 de febrero de 1992, del 27 de noviembre de 1992. Fue el proceso popular constituyente liderado, dirigido con una estrategia correcta por nuestro comandante Chávez. Fue ese proceso popular constituyente el que permitió unir toda esta fuerza, crear toda esta fuerza, unir y crear, crear y unir las fuerzas populares de la nueva Venezuela e impulsar, bueno, varios eventos históricos. El primer evento histórico del proceso popular constituyente gestado en Venezuela en la última década del siglo XX, el primer evento histórico gestado por esta tremenda fuerza fue la elección como presidente de la República, como líder de la patria, del comandante Hugo Chávez aquel 6 de diciembre del año 1998. Fue el primer evento que permitió la conquista del gobierno y la activación de los próximos pasos del proceso popular constituyente. Uno fundamental, que es lo que le da el carácter inédito, le da la característica distintiva a la revolución bolivariana, para quien la quiere estudiar, ¿no? Aquí también están dos compañeros que fueron ministros de la cultura de la revolución, el compañero Farruco VI y el compañero Fidel Barbarito, dos camaradas, estudiosos, pensadores, líderes de todo el proceso cultural de la patria. Fíjense ustedes que le da un elemento particular a nuestra revolución. Antes, otras revoluciones primero tomaron el poder político, se hicieron del poder político casi todas, para no decir todas, creo que todas, por la vía armada, y luego convocaron, al pasar del tiempo, convocaron procesos constituyentes para constitucionalizar la nueva realidad, para darle base constitucional a las nuevas realidades en Asia, en África, en América Latina. La Revolución Cubana convocó su proceso constituyente ya en el año 75-76, 15, 16 años después del triunfo de la revolución y su consolidación. La revolución nicaragüense la convocó unos años después también. Hoy, precisamente, estaba leyendo aquí en unas notas, precisamente se cumplen 30 años de la primera victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional el 4 de noviembre de 1984, producto de la nueva constitución que habían aprobado en la revolución sandinista. Nuestra revolución popular, de masas, democrática,
pacífica en esta etapa, porque en su nacimiento fue una revolución que nació, como decía nuestro comandante, al dolor parturiento de la violencia de calle, del sonido de los fusiles, del olor a pólvora. En el 89, 92 y más allá. Pero en esta fase, dirigida por el comandante Chávez, a través del proceso popular constituyente, se hizo el milagro de hacer una revolución pacífica, democrática, compleja, con nuevas complejidades. Yo no diría más compleja que las revoluciones que tomaron el poder por la vía armada. No sé, puede ser, pero muy compleja. El segundo gran evento del poder popular constituyente, ya constituido en gobierno, fue activar la Asamblea Nacional Constituyente y fue la aprobación el 15 de diciembre de 1999 de la Constitución Bolivariana de nuestra República. Vamos a cumplir 15 años, camarada. Dentro de poquito le vamos a bailar el vals de los 15 años a esta niña ya que trataron de matar los Herodes por allá por el año 2002 con el golpe de Estado y con tantas conspiraciones que ha habido. Fíjense, esto lo estoy diciendo porque la esencia, la génesis de nuestra revolución es el poder constituyente. Es el poder constituyente que se activa de manera plenipotenciaria, de manera creadora. Y yo vengo a convocar y a invocar el poder constituyente popular para refundar el Estado y para hacer una revolución a través de los consejos presidenciales de gobierno popular. Eso es lo que estamos activando. Por eso me alegro tanto de la reflexión, la cuarta reflexión que tomé nota de Morela como vocera de las mesas de trabajo. Aquí yo la noté, el proceso constituyente cultural. Así que el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura que hoy estamos activando tiene que ser un instrumento del poder constituyente cultural de la patria, un instrumento canalizador de ese poder que existe. Hoy podemos decir que existe un poder constituyente de nuestra cultura. Hoy podemos decir que nuestra patria ha rescatado su identidad, que Venezuela tiene una nueva identidad que es profundamente bolivariana, tiene una identidad rebelde, histórica, profunda, de historia lejana y de historia sobre todo por construir. Un instrumento de todas las formas de hacer y rehacer nuestra cultura. Un instrumento con objetivos claros de lo que queremos promover, de los valores que nosotros ya hemos visto nacer al calor de la revolución. De los valores. Quiero saludar, hablando de revolución, quiero saludar también de manera muy especial a los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están presentes, el mayor general Vegas González, jefe de la región estratégica de Occidente, el general de división Edgardo Domingo Rojo, jefe de la SODI Yaracuy, el compañero general de brigada Serafín Hernández, jefe de la zona número 14 de la Guardia Nacional Bolivariana, y el compañero coronel Israel Lovera Delgado, comandante del campo aéreo coronel José Joaquín Veroe. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nos sentimos orgullosos de ustedes, hermanos. Gracias. Un instrumento de el poder que existe para buscar objetivos claros. Nosotros estamos en un gran campo de batalla entre la nueva sociedad, los nuevos valores,
la independencia de nuestra patria, la amenaza permanente que hay sobre nuestro país, las campañas de guerra psicológica, etcétera, etcétera. Estamos en un campo de batalla, en un combate permanente entre lo nuestro, nuestro nacional, nuestro popular, nuestro bolivariano, entre nuestra identidad y quienes pretenden colonizarnos y recolonizarnos a diario. Es una batalla. Ustedes la viven. La vive crudamente este grupo de danza de Aroa. Es una batalla y la están ganando. Ahí están los muchachos felices, con conciencia, con una sonrisa, bailando con orgullo el joropo venezolano, cantando nuestras canciones, tocando el arpa, el cuatro, la maraca. La están ganando allí ellos. Pero la batalla está en todos los espacios, en el campo comunicacional, en las diversas esferas del campo comunicacional. Es una batalla de los valores que deben consolidarse rumbo a consolidar nuestra independencia y la nueva espiritualidad para el socialismo y los restos instintivos, si se puede llamar así, de la cultura capitalista. En este caso, tomábamos nota también de varios documentos que nos hizo llegar el compañero Reinaldo Iturriza, ministro de la Cultura. Es una batalla permanente. Yo aporto un conjunto de ideas a este Consejo Presidencial de las necesidades que desde el puesto de combate que me toca a mí hoy veo con mayor urgencia. Y las agrego a las urgencias que surgen de los espacios que ustedes ocupan con su poesía, con su música, con su estética y con su verdad. En primer lugar, diría yo, o dentro de este conjunto de ideas, la batalla de los valores que debemos ganar. Tenemos que ganar la batalla de los nuevos valores, que exprese una consolidación de la nueva identidad del venezolano. Hoy estamos sometidos, ustedes saben, a una guerra económica donde el poder del capital hace valer su poder de chantaje económico a través del contrabando, la especulación. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Lo viven a diario. Pero también a través del chantaje ideológico para decirle al pueblo, ríndete, no puedes. No, el socialismo fracasó. Ríndete que estás rodeado. Eso es lo que le dicen al pueblo todos los días. Cuando le ocultan los productos, cuando se lo especulan a 1000%, cuando roban los productos y se los llevan para Colombia, o cuando ponen a nuestro propio pueblo a robar a sus vecinos a través del bachaqueo. Es una batalla concreta, precisa, entre los viejos valores del rentismo petrolero consumista o del consumismo rentista petrolero, como lo quieran decir, frente a la nueva cultura del trabajo productivo, de la honestidad, del compromiso con el país. Es una batalla que se desarrolla, yo se lo decía ayer a los compañeros trabajadores que fueron a Miraflores, es una batalla que tenemos que ganar en términos concretos del compromiso. En segundo lugar, tiene que ver mucho con esto, el tema de los valores de la honestidad y la lucha contra las perversiones, el relajamiento ético, moral, la desaparición de las fronteras entre lo bueno y lo malo, y lo que eso representa todos los días en el ejercicio de la vida social venezolana. La batalla por los valores de la honestidad profunda, rescatada
rescatar la honestidad como un valor, como una virtud social, individual, colectiva. El actuar con la verdad, apegado a los principios, apegados a la lealtad a nuestro pueblo, al sueño de país. Hay que vitalizar y revitalizar todos los días. Todos los días nosotros nos encontramos. No vaya a creer que esto yo lo estoy sacando de un manual que leí a última hora, ¿no? Es que lo vemos todos los días. Me perdonan traer el tema aquí por doloroso. Lo vimos con el asesinato de Robert Serra. Ahí lo vimos. Ahí bueno. Robert es traicionado por las personas a quienes le había dado su confianza absoluta para que lo cuidaran. Y grupos paramilitares dirigidos desde Colombia hacen un trabajo para captarlos al jefe de sus escoltas. Hacen un trabajo para captarlos. Los compran, llegan a su precio. Y luego el propio jefe de sus escoltas, junto a estos asesinos, a los cuales hemos capturado casi a todos, junto a estos asesinos, planifica meticulosamente durante 3 meses el asesinato de Robert. Luego de 15 años de revolución. Así que tenemos nosotros que revisar todo. No solamente que se nos sacude el alma por el dolor de haber perdido a uno de los muchachos más destacados, más hermosos que había parido nuestra revolución. No solo por eso, que todavía la llevamos allí la herida. Tenemos que nosotros sacudirnos de por qué se aflojaron los resortes éticos y morales y humanos de unos jóvenes venezolanos que había formado la patria como policías y le había dado su título, su trabajo. No será suficiente la reflexión que hagamos sobre estos temas. Y yo creo, y hago mi aporte, pues, digo modesto, pero muy sentido, yo creo que este es un tema central. Sacudidos por ese crimen, que nosotros revisemos muy bien los resortes éticos y morales que estamos nosotros construyendo en la juventud más joven venezolana y cómo son permeados por todos los antivalores de la porquería de la cultura esta Made in USA y el culto a las armas, a la violencia, a la droga que tanto hemos denunciado y sobre todo que tanto enfrentamos nosotros. Igualmente, nosotros tenemos que avanzar, pues, en todos los elementos que van constituyendo los valores de la nueva identidad, de la nueva conciencia socialista, del desarrollo de los valores del amor a la patria, del deber con nuestra patria, elevar la conciencia. ¿Qué tan importante es la conciencia? Acrecentada permanentemente, alimentada por la práctica de nuevos valores, conocidos y reconocidos por todos. Es una gran revolución cultural, en esencia, como todos lo sabemos, y bastante nos lo repetía el comandante Chávez, una revolución socialista es una revolución civilizatoria, pero en esencia es una profunda revolución cultural que debe transformar todos los valores de la sociedad y debe afirmar los nuevos valores con mucha fuerza. Es una disputa diaria, permanente, es una guerra de ideas, de valores. Y el Consejo Presidencial de la Cultura, me atrevo a decir, es el instrumento primordial hoy por hoy para que esta batalla nosotros la demos con claridad y además con la fuerza del poder constituyente de la cultura, la vayamos ganando todos los días. Igualmente,
se ha debatido sobre el funcionamiento. ¿Cuál sería la organización? ¿Cómo sería el funcionamiento? ¿Cómo será el mecanismo de toma de decisiones? ¿Los procesos de consulta? ¿Cuál es la agenda que vamos a activar de decisiones a nivel nacional, verdad? Cuando decimos pueblo presidente, yo agarro y les hago así. ¡Pum! Agarren ahí, pues. Son todos presidentes, son todas presidentes. Pero hay que entonces, como dicen por ahí, hay que organizarse, pues vamos a organizarnos. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los temas? ¿Las tomas de decisiones? ¿Cuáles son los temas fundamentales? ¿Cuál es la estrategia que vamos a desarrollar? Hay que definirlos. Entiendo que sobre este tema, en las mesas de trabajo, se estuvo intercambiando opiniones, ¿verdad? Yo quisiera tener de los voceros que fueron designados algunas ideas, algunas propuestas de cómo funcionaría, qué estructura de organización debe tener este consejo, qué periodicidad de reuniones nacionales, qué formas de consultas regionales o subregionales debe tener y cómo hacemos para que este paso que estamos dando verdaderamente mueva hacia adelante toda la fuerza cultural de la patria. Me estaba diciendo Morela que había dos voceros más, ¿no? Morela. Pedro. La compañera del Táchira, vamos a darle la palabra a la compañera del Táchira. Hay un micrófono, ¿eh? Para que nos haga comentarios más allá del papel que traen escrito. Más allá, quiere decir que con el papel. Sí, falta. Adelante, ¿cómo es que te llamas tú? Mildred Hernández. Yo creo que bueno si bajas una escalera. Sí. Bueno, adelante. Señor presidente, muy buenas noches a todos los presentes, a todos los voceros a nivel nacional. Un fuerte aplauso, de verdad. Vengo de San Antonio del Táchira, la frontera más activa de Venezuela, por donde pasó la campaña admirable con el libertador Simón Bolívar. Bueno, nosotras y nosotras, las cultores y cultoras, creadores y creadoras, luchamos contra el imperialismo en todas sus formas, señor presidente. Nos resistimos a los modos de dominación cultural que impone el neoliberalismo. Nosotras y nosotras somos una tierra nuestra americana que amamos y defendemos lo que en ella proviene. Nos encontramos en el proceso de resistencia. Seguimos el legado de nuestro comandante Chávez, por lo que creemos en la Constitución, en la comuna, como es necesario para la producción de conocimiento de las nuevas teorías a partir de la práctica cotidiana del vivir desde el reconocimiento de un ser pedagógico a manera de la liberación cultural. También estamos dispuestos, afortunadamente, en esta revolución que no depende de un solo hombre. Estamos todos aquí presentes, trabajando, luchando incansablemente en cada rincón de nuestro país. Y aquí estaremos al pie del cañón, como decimos en nuestra frontera, señor presidente, cumpliendo los lineamientos de la nueva masificación cultural de las artes escénicas, que para eso estamos aquí, para defender lo nuestro y nuestro patrimonio y nuestro acervo cultural. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Sigue abierto el tema del funcionamiento de esta instancia, que es un tema vital, ¿no? Sigue abierto el tema. Había otro vocero, compañero. Pedro Reyes. Pedro. ¿Pedro de dónde? Pedro de Barinas. Camarada Pedro. Buenas noches, camarada presidente. Buenas noches, amigos todos. Lo que sucede es que habíamos acordado que íbamos a discutir el problema entre la compañera y yo, íbamos a presentar el caso. Pero la Casa Militar decidió que solo debía haber un vocero.
y por eso se aplicó esto. Eso, camarada presidente, eso precisamente es lo que estamos combatiendo. Estamos exigiendo horizontalidad. Nosotros estamos reunidos aquí, vinimos a hacer una reunión de cultoras, todos ganados para la idea de dar pasos hacia adelante en la construcción de esa nueva sociedad que estamos empeñados en construir. Y aspiramos a que esa construcción la hagamos en forma horizontal, poniendo todos el esfuerzo. Por eso saludamos su iniciativa de construir esta instancia de poder. Bienvenida sea. Y tenga usted la más absoluta seguridad de que todos nosotros estamos poniendo todas nuestras fuerzas físicas y espirituales en la construcción de esa sociedad que vamos a levantar. Gracias, Pedro. Disculpa cualquier molestia que haya habido de la seguridad. Te pido disculpas, sincera. Ahora, con permiso, perfecto, señor fíjense, presidente y todos los oyentes. Ajá. Nosotros pedimos, ¿quién eres en tú? Virtud, Marta González del Distrito Capital. Nosotros hemos pedido, en virtud del tiempo que a veces nos come, que nos den espacio también para la reflexión. Muchas veces la metodología nos impone tomar decisiones apresuradas donde no hemos pensado realmente los contextos de las palabras, el análisis, que nosotros como artistas necesitamos también ese tiempo de reflexión espiritual que usted nos llama a asumir para poder tener las palabras certeras para que este documento quede totalmente blindado y lleno de poder popular, porque si no, hacemos las cosas corriendo y no nos escuchamos. En ese sentido, nosotros nos ponemos como tarea que, aprovechando que esta noche vamos a estar aún reunidos en los lugares donde estamos albergados hoy para continuar ese mismo debate, y nosotros podemos hacerle llegar las propuestas más concretas, más operativas, a través de los correos que se disponen de todo este sistema. Porque, por ejemplo, nosotros con la tecnología, si se está debatiendo en un estado donde hay un pueblo muy, muy alejado, ahí está la presencia del Estado a través de la red de infocentros. Y nosotros, a través de la red infocentro, podemos escuchar a nuestros camaradas que incluso no están aquí en tiempo real. Con el software libre, como lo dijo nuestro presidente en su mandato, de que usemos el software libre. Y ahí nosotros podemos escuchar realmente a todos los camaradas, no solamente a los que estamos en un espacio físico determinado. Gracias. Correcto. Entonces, fíjate, tú sabes que hay que buscar un punto de equilibrio siempre. ¿Cómo es que me dijiste tu nombre? Marta. Marta Gómez. Hay que buscar siempre un punto de equilibrio dinámico. Nuestra revolución es acelerada, si no... ¿Cómo? No, yo entiendo. No, pero allá atrás están gritando algo. Ya va, pero vamos poco a poco para poder responder. Camarada presidente, disculpe. Dame un chancecito para comentar algo de... Baja una escalera. Okay. Mira, lo que dice Marta. Nosotros estamos acelerados. No hay otra forma de hacer una revolución. Porque estamos luchando contra un tiempo que pasó y dejó una huella de destrucción muy grande. Algunos creerán que es poesía, es decir, tenemos 500 años de resistencia y estamos batallando contra los 500 años de miseria. Y estamos batallando contra
el imperio más poderoso, Marta, que hay sobre la tierra. Sí que vamos acelerado, porque las cosas que vamos descubriendo tenemos que hacerlas ya y bien. Ahora, bien y ya, lo pondría al revés, ¿está bien? Pensemos. El sistema de pensamiento chavista, el que ejercitaba Chávez, puedo decirlo, yo lo conocí muy bien. La estructura de estudio, de conocimiento y de toma de decisiones del comandante. Farruco lo conoció muy bien también. Y respondía a varias variables. Una, el qué hay que hacer. Él hacía un triángulo. Triángulo de planificación. El qué debemos hacer. El cómo. El dónde. Y la variable que lo abarca todo, el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Sería una reflexión que yo haría sobre lo que Marta nos ha planteado. Es verdad, y eso debe cruzar todo el proceso de construcción y funcionamiento del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Para eso es necesario afinar bien los mecanismos de consulta, de debate, los temas, agendar bien los temas. Uno, para poder operar, cuando se trata de operar el poder, de ejercitar el poder, necesito una agenda clara de lo que quiere hacer. Ir decidiendo temas y luego de la toma de decisiones, su ejecución y desarrollo. Las discusiones no deben ser por sí mismos para generar más discusiones. Como a veces el burocratismo convoca reuniones para tratar temas y la conclusión es nos reunimos mañana otra vez. Y así andan, convoca reuniones para convocar nuevas reuniones. Conclusión de la reunión, nos vamos a reunir mañana otra vez. El burocratismo, debemos desarrollar un pensamiento no burocrático, un pensamiento con capacidad de ir a la acción y una acción con capacidad de mover la vida, de transformarla. Es una reflexión que yo haría para buscar el equilibrio entre lo que tú dices, el pensar bien y el actuar acelerado, de acuerdo a la revolución. Es una reflexión sobre los métodos de trabajo. Y estoy de acuerdo, fíjate. Yo aportaría una segunda cosa antes de que hable Cere. ¿Cere qué se llama? Cere, ¿dónde eres tú, Cere? Aragua. Antes que hable Cere. Aquí están un grupo de compañeros. Yo le pido apoyo. Yo... como ustedes se van a quedar aquí trabajando, yo designaría... No todos. No todos, está bien, pero hay teléfono, ¿verdad? Para comunicarse y otras vías de encuentro y comunicación. Yo le pediría al compañero vicepresidente del conocimiento, Ricardo Menéndez, compañero Reinaldo Iturriz, y a los compañeros Farruco VI, Pedro Calzadilla y Fidel Barbarita, que ellos cinco hagan un quinteto de consulta de todas las propuestas que están pendientes sobre el funcionamiento del Consejo y sean el enlace colectivo entre el Presidente de la República en este tema específico con las propuestas que ustedes van a desarrollar. ¿Están de acuerdo? ¿Seguro que están de acuerdo? Aprobado, pues. Vamos a ver la palabra a Ceres. Sí, bueno, presidente, buenas tardes. Ciertamente en el punto de reflexión, nos tenían acelerado, corre, que tiene 20 minutos, media hora. No pudimos dar realmente con las concreciones de cómo debe ser el funcionamiento. Sin embargo, desde la Red Central, nosotros planteamos algunas propuestas de cómo debería ser el funcionamiento del Consejo Presidencial. En el Estado de Aragua ya tenemos un ejercicio de poder que ya se llama la conformación de los consejos parroquiales de cultura, donde involucra consejos comunales, los colectivos culturales, las diferentes instituciones, el poder constituido en las diferentes instituciones, tanto alcaldías, gobernaciones y el mismo Ministerio de la Cultura, como espacio de encuentro para la construcción de las políticas culturales.
el espacio, ese espacio de poder nos va a permitir, nos permite a nosotros desde el Estado de Aragua emanar solamente las políticas culturales desde el punto de vista legislativo y además desde el punto de vista estructural y de desarrollo sociocomunitario, con proyectos socioproductivos y de para la acción cultural en los espacios. Entonces, por ahí más o menos creemos ustedes nosotros. Ustedes ya tienen la respuesta de lo que hay que hacer. Articulémoslo y seamos flexibles. Siempre busquemos donde hay varias opciones. No le tengamos miedo a las contradicciones. Ustedes saben como nosotros somos una revolución acosada, amenazada, y hay tantas campañas y tantas lenguas perversas, mercenarias, de lo malo, todos los días. Pues prende la radio en la mañana nada más para que usted vea. Tienen tomada la radio en la mañana los mercenarios, y plomo y plomo. Lo que está más o menos mal lo ponen catastrófico. Los errores que podamos cometer los explotan al máximo. Lo que está bien y los avances lo callan y lo tapan. Y todos los días inventan una nueva intriga, una nueva maldad. Esa es la verdad. Todos los días. Entonces nosotros tenemos que desarrollar una capacidad de... una capacidad que la tenemos de crítica y autocrítica en el marco de la construcción hacia adelante. No de crítica y autocrítica que vulnere, que destruya, que hiera o debilite la revolución. Esto es un tema clave, vital. Si algo tiene el pensamiento chavista, es que estimuló la capacidad del pueblo para pensar con cabeza propia y para decir sus verdades. Para nosotros sería imposible pretender, y nadie lo pretende, callar la verdad del pueblo, jamás. El pueblo no se dejaría callar por nadie. Y nosotros todos los días decimos que el pueblo hable. Y digo esto, que no le tengamos miedo a las contradicciones. ¿Verdad? La contradicción, decían por allá, en los cursos que nos daba el papá de Pedro Calzadilla, la primera ley de la dialéctica, la unidad y la lucha de contrarios, y es la fuente de todo el desarrollo humano. ¿Verdad? Y es verdad, totalmente verdad. No le tengamos miedo a la contradicción, tengámosle miedo a los malos métodos para procesar las contradicciones. Porque a veces, con dos, tres, cuatro opciones sobre un mismo tema, bueno, uno tiene posibilidades para avanzar sobre ese tema que se esté discutiendo. No le tengamos miedo a las contradicciones que surjan, por ejemplo, en el marco de la creación del Consejo Presidencial de Gobierno de la Cultura. Ahí van a surgir diversas fórmulas. Yo confío, por ejemplo, la opinión que ha dado Cere del Estado de Aragua es una opinión basada en la sabiduría de su experiencia. Ellos tienen una estructura de articulación parroquial. Apenas la escucha uno dice como que la cosa puede ir por ahí, ¿verdad? Bueno, pero escuchemos todas las opiniones. Eso sí, convoquemos a todos y permitamos que este espacio sea el espacio de participación, de protagonismo y el espacio más democrático que tengamos a nivel de la cultura venezolana. Abramos las compuertas a la convocatoria. Como más nadie ha pedido la palabra, yo voy a hacerle unas propuestas que han surgido del debate. Puras mujeres, ¿ves? Otra mujer. ¿Tú te llamas? Cunchi Hernández. Cuchi. Cunchi. Ese es un nombre indígena ecuatoriano. Cunchi. Pero yo soy venezolana, esa es una novela indigenista. ¿Verdad? En defensa de nuestros pueblos aborígenes. Yo soy de Carabobo, del estado de Carabobo. Bueno, primero, presidente Maduro, de verdad que es un honor tenerlo acá presente, por todo el significado y todo lo que implica ser el hijo de Chávez. Y nosotros de verdad que nos sentimos los hijos y las hijas de Chávez. Estaba la contradicción si hablaba o no hablaba, ¿no? Porque habían elegido algunos voceros y voceras. Pero usted dijo una palabra que creo que es lo que uno como revolucionario y revolucionaria tiene que tener
muy adentro, en este corazón y en la convicción patriótica, que es el hecho de que hay que decir las cosas ahora o ahora cuando uno piensa que las tiene ahí agarradas. En el caso del tema cultural, una de las sugerencias que en mi pequeña experiencia en el campo de la dirección estratégica, porque creo que los elementos a veces nosotros no somos tan más eficaces de lo que deberíamos ser en el campo de la estrategia por el hecho de que no vamos a la concreción del proceso revolucionario. ¿Qué quiero decir con esto? A veces yo soy poeta, me gusta la poesía, el teatro, la música y bueno, y todas esas cosas que además nos hacen crecer como personas y como seres humanos. Usted tocó los elementos de los valores, tocó elementos de que son fundamentales y son vitales, porque nosotros estamos saliendo de una sociedad capitalista que todavía aún tenemos, a esa sociedad socialista que tenemos que seguir impulsando y va a depender de nosotros consolidarla. Pero a veces hablamos muchas cosas que son muy hermosas y seguramente por ese proceso de catarsis propio de nosotros como seres humanos, en esa contradicción propia de Mao Zedong con lo de la ley de las contradicciones, que nos enseña a aprender y a desaprender en ese proceso de saberes que debemos seguir conociendo desde la base, a veces no vemos cómo operativizamos, así como le damos operación, cómo generamos en el campo de la enseñanza y el desarrollo, cómo lo generamos. Entonces, en ese proceso de transformación, yo sugiero y que cada quien, cada estado, de acuerdo a su particularidad, de acuerdo a su realidad geopolítica, porque yo no puedo pensar que Amazonas es igual que Carabobo. Ese es el proceso de municipalización, de parroquia, de desarrollo. Entonces, estratégicamente, ¿cómo yo me manejo para poder entender la realidad social que se da en determinado estado? Puse dos ejemplos bastante diferentes, ¿no? Amazonas y Carabobo. Entonces, mi manera de manejarme, porque a veces nosotros queremos es como que en una cápsula, estamos cuadrados y entonces vamos para acá y entonces vamos. No, es que los procesos sociales y los procesos de construcción son dinámicos, son dialécticos y obedecen a muchos elementos. Yo soy, por decir algo, por colocarle un ejemplo, yo soy vocera de cultura y de educación en mi consejo comunal actualmente. También soy profesora de la Universidad Bolivariana, cumplo funciones diversas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo yo tributo en un área y en otra? Porque entonces ahora entra el proceso de la relación permanente en cada uno de los, de la relación permanente, es decir, en la integración de nosotros. Aquí se habla de una reunión nacional. Nosotros nos planteamos los voceros nacionales, que lógicamente tienen sus funciones y tienen sus particularidades como voceros nacionales. Pero también tenemos los voceros en los estados, que son los voceros que van conformando también dentro de los consejos comunales, porque los consejos comunales tienen su representante educativo, tiene su representante cultural. ¿Cómo nosotros nos manejamos en esa vocería que también que esté representada en la estructura estatal? De ahí bajamos al proceso de los municipios, que deberían de tener a los movimientos sociales, a los cultores, deberían estar las instancias de la parte cultural, porque obedece a todo un proceso, ¿no? Pero cada quien, en el caso de Aragua, nos hablan de parroquia. Válido, Aragua tiene su particularidad. Puede ser que la dinámica de otros estados tenga otra característica. Yo digo es que a veces nosotros no podemos lanzar con tanta fuerza. A veces es que esta es la estructura y nos quedamos ahí. Hay que dinamizarla, hay que pensar en el aspecto geopolítico, cultural, histórico. Usted ha hablado mucho de la historia, saludo a Vladimir y, bueno, y a todo ese equipo de historiadores que está acá. Entonces, importantísimo, todos esos elementos forman parte de la formación general. Entonces,
El llamado, presidente, y disculpe mi... ¿Cómo te llamas tú? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se le va a olvidar? Si es Cunchi. Cunchi. Es un Cunchi indígena. Está bien, Cunchi Hernández. Me parece muy interesante. Ajá. Te hemos escuchado... Gracias. ...con mucha Gracias. Atención. Además, porque ha dado demostración de una formación filosófica, política, ideológica profunda. Mira, ahora se lanzaron sobre el micrófono. Breve, sumamente no, breve. No, claro. No, está bien, ya va. Tranquilo, todos van a hablar. Buenas noches. Pero ya va, déjame dar una respuestica aquí, rapidita. Fíjate, yo he propuesto 5 compañeros, ¿verdad?, que están articulados perfectamente para canalizar estas propuestas que vienen surgiendo y además complemento la propuesta siguiente, que se haga una consulta sobre este tema específico del funcionamiento, las estructuras dinámicas, dialécticas, adaptables, flexibles, que ha propuesto Cunchi, y en 8 días tengamos sistematizado una propuesta central. Abrir una consulta de 8 días sería. Y nosotros poder estar convocando para una próxima sesión del Consejo Presidencial. Yo encargaría al quinteto que he nombrado, encargaría este quinteto más todo el que quiera sumarse, ¿no?, de manera amplia, para que convoquemos el viernes 14 a una nueva sesión ya de trabajo para abordar el tema de la organización, funcionamiento, mecanismo de toma de decisiones del Consejo Presidencial de la Cultura y la agenda de temas priorizados, que seguramente será bastante amplia. Yo, por ejemplo, traigo aquí una agenda de 18 temas propuestos que se la voy a entregar al quinteto. Algunos de ellos los voy a anunciar ahorita, antes de que termine la jornada de hoy, pero se los dejo en las manos para que vayamos ordenando esta hermosura que están haciendo aquí. Aquí están haciendo un volcán, ¿oyeron? Aquí estamos haciendo una verdadera revolución en el campo del poder constituyente cultural. Camarada, ¿cómo te llamas tú? Jenny no, tú Batista. No, ella. ¿Cómo te llamas tú? Jenny Le Batista. Jenny Le. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Mi respeto, primero que nada, con todos los camaradas que están acá, ¿verdad? Todos los cultores, todos los artistas. Soy artesana y soy conuquera, pero... ¿De dónde? Vargas. Vargas. Pero, o sea, noto con preocupación de que aquí se habla de unos valores que nosotros tenemos que defender, ¿verdad? Y lamentablemente nosotros mismos lo hacemos a un lado. Esto no se trata de una competencia entre nosotros mismos. Si no aprendemos a respetarnos los unos a los otros, lamentablemente no vamos a hacer que el capitalismo nos respete a nosotros. Porque venimos haciendo un trabajo, ¿verdad? Ya estas propuestas todas se hicieron. Aquí se está decidiendo el funcionamiento. Se supone que el funcionamiento, ¿verdad?, de todas estas propuestas, de esto que se ha establecido acá, eso debe sujetarse a las características y la cultura de cada estado. ¿Qué pasa? Se debe hacer desde las bases, con las comunas, pero es obvio que cada estado tiene distintas características. Debe hacerse sujetándose a eso, pero no debemos, ¿verdad?, no debemos seguir ahogándonos en un vaso de agua. O sea, tenemos que ser realistas y tenemos que de una vez por todas accionar. No podemos seguir dejando que el capitalismo nos robe, ¿verdad?, nos explote. Nosotros debemos de combatir, como dijo el presidente hace rato. ¿Qué estamos haciendo para combatir? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para combatir el hecho de que mi hijo se tome una Coca-Cola? Yo le estoy haciendo una cebada en la casa, le estoy haciendo un papelón con limón. Nosotros allí es donde tenemos que ser los protagonistas, allí en nuestros espacios y en nuestros hogares. Porque no se trata solamente de nosotros, se trata de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Se trata de defender realmente los que nos dejaron nuestros ancestros. Se trata de defender realmente lo nuestro. Esa es la cultura. Esa, no pelearnos entre nosotros mismos. De verdad,
Lo respeto, amo mi país, amo la naturaleza y les pido que por favor, mantengan la cordura y recuerden esos valores que hace rato el presidente nombró. Gracias, Yenire. Una última inquietud, presidente. Yo he visto que aquí han tocado muchos puntos, pero a mí me parece inquietante, ¿verdad?, el hecho de que yo no he visto que el Consejo Presidencial haya sido decretado, haya sido estimado en una ley. Entonces, se supone que para que el Consejo Presidencial sea, ¿verdad?, permanente, debe de quedar plasmado en las leyes. Correcto, de acuerdo. Eso era todo. ¿Están de acuerdo con la propuesta, Yenire? Aprobado, pues. Decisión del Consejo. Inmediatamente, por ley habilitante, lo vamos a crear. Ya te doy la palabra, dame un segundo. ¿Cómo te llamas tú? Boina Roja. Asunción Uga, el escultor Asunción Uga. Asunción. Escultor Asunción Uga. Ugas. Sí. ¿De dónde eres tú? Camarada, yo vengo de Punta de Mata, del estado Monaga. Vengo en representación de Zamora, de Maizanta, camarada. Mi inquietud y apoyo a la inquietud de la camarada que termina de hablar cuando ella se refiere a las comunas. Sí, en realidad las comunas tienen que organizarse en todos los municipios para que puedan elegir los voceros que son los que van a llevar la voz cantante del pueblo, que es el soberano colectivo, camarada. Ellos son los que van a decir en verdad qué material humano tenemos en la data confirmada a nivel nacional, con qué contamos a nivel cultural. Son los consejos comunales, camaradas, que se van a fortalecer cuando se formen en comunas y se organicen y después estadalmente haya un vocero que eleccionariamente, a través de la cultura, pueda ser el transmisor de todos los entes que existen en las redes comunales. Presidente, hace un tiempo yo vine tomando la inquietud, inclusive como miembro municipal me tomé la autoridad delante del Estado y lo que dice usted, caminar sobre la batalla para lograr el objetivo de vencer el poder inquieto de quienes nos ha derrotado en el pasado, pero no ahora, en el presente. ¡Que mueran los yanquis, camarada! Así de simple. Aquí está ya formulando una red en el estado Monaga, que es en el municipio Ezequiel Zamora. Aquí dice redes de artistas, escultores y artesanos del municipio Ezequiel Zamora, Punta de Lanza de Zamora, del estado Monaga. Ya esto tiene aproximadamente unas 1.700 firmas. Hoy inclusive hice entrega de algunas copias al ciudadano ministro Risa y creo que dentro de poco tiempo haré el concreto de ese trabajo. Asimismo, han decidido trabajar dentro de los municipios del estado por sus propias organizaciones para activar esas redes. El estado Monaga General, los demás representantes voceros que nos hallamos acá presentes, que somos 20 ciudadanos presidentes. Esto es lo que le pido a la patria, organizarse. Eso es todo. Gracias. Yo luego, le pido, presidente, esto. Si es posible, yo le pido, como la cola se hizo larga, que sean puntuales, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con lo que decía, creo que Yenire. Me parece que yo abrí el debate porque yo pedí ideas para un punto específico que es muy concreto. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién hace los informes? ¿Qué equipos se estructuran, verdad? Entonces, yo reabrí el debate, soy culpable y como culpable lo asumo, pero pido que no hagan solo catarsis. O sea, quiere decir que pueden hacer catarsis, pero no sea solo catarsis. Hagan propuestas. Adelante, camarada. ¿Quién eres tú? Germán González, del estado de Yaracuy. Yaracuy. Presidente, como profesional en la música y en la administración, entiendo bien claro lo de la estructura organizativa y el funcionamiento. Se elevaron propuestas, pero por la falta de sistematización no se pudo concretar. Y de un principio se nos habló de que iban a hablar de principios. Yo, retomando un poco lo que dijo hace años Merente, de cuando estaba nuestro presidente supremo, comandante Chávez, que habló de la nueva geopolítica,
del poder. Correcto. De la nueva geometría de las comunas. Ok, estamos hablando de una estructura, que tiene que estar encaminado del poder comunal. Tenemos que delegar o sacar de una vez por todas esos conceptos que de Estado, parroquia, municipio, porque aquí hay una cantidad de leyes del poder popular, como la ley orgánica de planificación pública, la ley orgánica del sistema económico comunal, la ley de las comunas y la ley del poder comunal, ley orgánicas. Estas letras no puede estar muerta, esta tenemos que activarla y aquí dan mucha respuesta. Y entonces, la propuesta de la estructura organizativa, atendiendo a las necesidades de cada una de las artes, de los hacedores de cultura, trabajadores y trabajadoras cultural, y creadores y creadoras, se ha elevado una propuesta, o se elevó una propuesta, que era la sala, por ejemplo, era un departamento de administración, que eso no puede faltar como tal, pues, muy concreto. Como una unidad de protección social cumpliendo, dándole seguimiento a la ley de protección social del trabajador y de trabajadora cultural. Más concreto, una sala de proyectos para que todos los proyectos socioproductivos se canalicen a través, ya sea en las instancias que hemos hablado del Estado comunal o de la comuna o desde los consejos comunales, o puede ser directamente a través directamente del Consejo Presidencial. Y así sucesivamente. Lo que quise decir concretamente, presidente, y con esto concluyo, aquí hay otras unidades más, que lo básico es seguir el espíritu de la comuna. Tenemos que desmontar, y la otra cosa que quería decir, créame que apreciamos la propuesta de usted, presidente, de ponernos a los exministros y todo eso, pero yo creo que aquí tenemos suficiente conocimiento y personas preparadas para construir. Lo que necesitamos es tiempo. Gracias, presidente. Bueno, mira, están en la fila, en la cola de la verdad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo propondría, fíjense, son 12. Ya va. No, ¿por qué? Ya va. Yo propondría dos cosas. Uno, aquellos que ya se sientan expresados por las propuestas hechas, ¿no? Pueden darle un voto de confianza al que ya la hizo y sentarse. Una forma diplomática. Y lo segundo es que hablen un minuto y hablan todo, pero hasta el 12, hasta el bigotudo de atrás de la gorra. Sería el último, el de bigote. Levanta la mano, el de bigote atrás. Ese es el último. ¿Están de acuerdo? Un minutico, pues. ¿Cómo te llamas tú? Gustavo Suárez. ¿Cómo? Gustavo Suárez de Yaracuy. Adelante, hermano. Municipio de Veroes, municipio afrodescendiente. Presidente, yo con preocupación, ¿verdad? Voy a hacer, lo más breve que pueda, ¿no? Pero es que yo como represento también a la red de organizaciones afrodescendientes, no vi ni en Caracas, ni aquí, por ningún lado, el tema de inclusión afrodescendiente en este Consejo de Cultura. No lo vi, ¿verdad? Ahora, yo voy a dejar claro, ¿verdad?, que no puede haber, sin inclusión afrodescendiente, no puede haber revolución cultural. Yo recuerdo que en el 2004, el presidente de la República vino a hacer un hablo presidente en Palmareo, municipio de Veroes, y ahí el presidente de la República acuñó con fuerza el tema afrodescendiente. Es más, se declaró el mismo afrodescendiente. Y el gobernador acaba de decir temprano, y ahorita también acaba de decir temprano, que en esta tierra, que aquí, en esta tierra, se dio el primer grito
de libertad por el rey Miguel de Buría y la lucha de Andrés Soto. Entonces, no veo por ningún lado el tema descendiente. Surgieron, ¿verdad?, que en esta discusión se tome o se retome el tema afrodescendiente, que hace tiempo parecía que desapareció del mapa político. Gracias, camarada. Buenas noches, presidente. Ruth Conde, Estado Bolivariano de Miranda, de donde la parranda de San Pedro y los diablos danzantes de Corpus Christi le envían un gran saludo revolucionario y socialista, patrimonio cultural de la humanidad. Presidente, quiero ser muy precisa en algo muy importante. La revisión y la promulgación de la ley de cultura. Eso es vital para el funcionamiento de todos los cultores en nuestro país. Vital. Bueno, yo puedo sobre eso decirte, en concreto, ya la ley de cultura, llegaron todas las propuestas, se abrió el espacio, está lista la ley de cultura y por habilitante yo la voy a promulgar. Bravo, presidente. Ya de manera definitiva con las propuestas que ustedes además lograron articular en el transcurso de este último mes. Ya sí. Es un hecho, pues, la promulgación de la nueva ley orgánica de la cultura. La otra propuesta en cuanto al funcionamiento del Estado Bolivariano de Miranda, cuando se reunieron todos los voceros, la propuesta fue de la siguiente: de los consejos comunales, ¿verdad?, se relacionan con los cultores o los maestros de tradiciones. En el caso de Miranda, nosotros tenemos 5 ejes, entonces por su región no íbamos a reunir todos los voceros para intercambiar cómo va a ser ese movimiento cultural. Después, posteriormente, los voceros a nivel estatal nos íbamos a reunir e intercambiar toda esa propuesta y ese aprendizaje. Y a continuación de ese proceso nos íbamos a reunir con la región con los estados que fuimos asignados, que en este caso es Carabobo, Vargas, Aragua y Distrito Capital. Y en conjunto nosotros intercambiar nuestras experiencias y todas esas inquietudes que tengan nuestros camacultores desde las bases del poder popular y pasando por todas, hacérselas llevar a usted, y que el Congreso, nosotros estar constantemente en comunicación cada 3 meses con usted. Correcto. Gracias. Saludo a Miranda. Allá se están sumando 3 o 4 que se quieren colir en la cola detrás del bigotudo. Convoco a la Inspectoría Popular. Adelante. Sí. Bueno, buenas noches, presidente. Buenas Un noches. Saludo solidario, revolucionario de la patria de Alí Primera y Gracias. De José Leonardo Chirino Falcón. Gracias. Hoy hicimos propuestas que no están en el documento que leyeron nuestras compañeras, la compañera Morela, ¿verdad? Porque en ese documento está la sistematización del Congreso. Y queremos aclarar todos los voceros que en el documento sistematizado no están todas las propuestas que hicimos acá por estado en las mesas. Okay. Faltaron elementos importantes para la construcción del socialismo. Ahí faltaron. Queremos que las propuestas que hicimos hoy para lo que va a ser la estructura de este Consejo Presidencial, ¿verdad?, las tengamos y seamos nosotros, los voceros, los que hagamos esa sistematización, ¿ves? Que tengamos participación en la sistematización. Correcto, yo tengo, fíjate, okay. Yo tengo aquí el documento completo. Okay. Realmente Morela no lo leyó todo porque, bueno, tomó un tiempo determinado. Sí, sí. Pero yo lo tengo completo aquí. Exacto. Por eso estoy diciendo. Pero estamos convocando para en 8 días, durante 8 días, hacer la consulta definitiva de las propuestas. Exacto. Pero faltaron las propuestas de hoy. ¿Cómo? Faltaron las de hoy. Las propuestas de hoy, que son muy importantes. Bueno, yo por eso estoy designando al quinteto de oro para que asuma la articulación sobre todas estas propuestas. Sí. Ya tenemos el vínculo, ellos se encargarán. Ya tienen las formas de articularse con ustedes para recibir. Así es. Yo les recuerdo, si es posible, la utilización del tiempo de 1 minuto. Ajá. Okay. Yo sé que tienen muchas cosas que decir y yo quiero escucharlas. Sí. Pero en general,
para ir un poco aterrizando pues en el final del evento. Exacto. Pero para finalizar, importante es que la construcción de ese Consejo Presidencial tiene que también estar unida, ¿verdad? Tiene que irse articulando también con el Consejo Presidencial de las Comunas, porque las comunas es el espacio para construir la revolución. Está Entonces bien. Tenemos que articularnos. Ahí yo daría una opinión sobre eso también. Ajá. Eso es verdad. Pero no es el único espacio. No es, sabemos que la cultura nacional va mucho más allá, de la cultura comunal. Exacto, sí. Y la cultura desde la comuna. Sí, sí. Abramos las compuertas, claro. Mucho más allá. Sí, sí. Gracias, gracias, presidente. Lo queremos mucho, gracias, Falcón. Yo también, gracias. Buenas noches, Iraida López, vocera del Eje Metropolitano, por parte de Miranda, municipio Latillo, Polo Patriótico también. Felicito a todos y voy a dar cosas lo más rápido posible, espero que me entiendan por la rapidez. Uno, le hago la propuesta al ministro Meneses para que esto sea a través de todos los ministerios. Él se llama Menéndez, le han dicho Merentes, Melentes, Meneses. Me disculpo. Ricardo Menéndez. El cariño es igual. Acerca de la posibilidad, se lo estuve planteando, en ese momento no lo llegó porque ahí fue que conocí al ministro Iturriza, el hecho de, si me permiten hacer la propuesta, de dar los talleres de pensamiento reflexivo. Debemos aprender a pensar para poder sistematizar nosotros mismos todas las problemáticas desmontando, la verdad, poco a poco. Segunda propuesta, los corredores culturales. Presidente, esto es muy importante también. Tercera propuesta, la ONA y FOGADE tiene cantidades de infraestructura, sobre todo en el Eje Metropolitano, que se están cayendo a pedazos y que pueden ser utilizadas para casas a nivel cultural. De acuerdo. Casa de refugio. Listo. Aprobado, de acuerdo. Yo encargo, fíjate. Una propuesta. De una vez, perdón. Está acelerada, ¿ves? Es que me tengo que mira, cargar, claro. Ahorrar el minuto. Fíjate, yo encargo al vicepresidente Meneses para que... Perdón, Meléndez. Le quiero pasar por correo electrónico, si me lo permiten. Yo encargo con el vicepresidente Ricardo, más fácil. Ok. Para que o ahora mismo, en este segundo, al salir de aquí, coordine con la almiranta en jefa, que como ministra es jefa de la ONA, y con el ministro de Economía, Marco Torres, que está encargado de FOGADE, y estoy absolutamente de acuerdo con tu propuesta. Por favor. Que busquemos todos los espacios que andan por allí la lista. Para entregárselo a las organizaciones que hacen la cultura. Exactamente. Otra propuesta, para verlo más rápido. Anoten, anoten. Ya va, pero es que la propuesta, el presidente sigue, me sigue, interrumpió. Sigue, sigue. Última propuesta, para que pueda funcionar a nivel ministerio de las comunas, debe ser casi ley, debe ser impuesta, lamentándolo mucho, que existan los consejos culturales, porque los consejos comunales, que estamos muy maduros, no le paran. Inmaduros. No están maduro. ¿Qué pasa? No le paran a los consejos culturales. Vamos a ser autocríticos. Entonces tiene que ser casi ¿quién impuesto? ¿Quién no le para a los consejos comunales? Los mismos consejos comunales. Si nosotros andamos con esa pata, no vamos a llegar. Así como tenemos el consejo financiero, el comité financiero, tiene que ser una ley impuesta para que realmente podamos ejecutar las acciones de paso en el trabajo en conjunto. Tengo muchas otras propuestas que si por favor me permite un correo. Bueno, ahora el ministro un correo electrónico se comunica un correo contigo. Electrónico para poderlo hacer. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches, camarada. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Exi Contreras. Exi. Sí, señor. Así mismo represento a esa gran cantidad de jóvenes que han venido de Ciudad Bolívar. Un aplauso, pues. Actualmente me he desempeñado en 30 años ejerciendo esta gran cultura. Pero quiero manifestar que en realidad lo que estoy viendo no tiene sentido de ser. Porque si todo está servido sobre la mesa, compañeros, compatriotas, ¿por qué vamos a llorar? Es que ustedes no se dan cuenta que nos han venido a visitar. Esa delegación hermosa que ustedes ven sobre ese tricolor nacional. ¿Por qué aún no respetamos si queremos continuar con esta cultura dinámica? Haciendo día a día lo que queremos otorgar es sabiduría de saberes de estos seres que nos dejaron nuestros padres, nuestros seres ancestrales,
¿Por qué no he de recordar que como mujer luchadora y imperialista que muchos se quisieron meter en los corotos ajenos de mi papá y de mi mamá? Pero quiero decirles algo a todos ustedes, que las orejas hoy se las vine a jalar directamente del distrito Piar, porque ahí está mi delegación de acá, de Ciudad Bolívar. Y vine y vengo y vuelvo a seguir insistiendo. Jóvenes, bastante hay que recargar. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Por qué hemos de olvidar que todos los ejemplos que damos aquí, después ustedes no vayan a reprochar? La cultura está hecha, la educación. ¿Cómo que van a decir aquí que ustedes van a irrespetar, que no podemos nosotros controlar esta cultura nacional? Pues señores, me voy a despedir y aquí a estos grandes héroes para mí, sinceramente no tengo más que hablar. Yo me siento muy orgullosa de estar trabajando durante 15 años bajo unos portales agroecológicos con mis propios recursos como maestra jubilada, que todavía no he reconocido porque era maestra de educación musical. Visité todas esas partes que ustedes hoy en día quizás nunca la habían venido a pisotear, pero yo los llamo a la reflexión. Dejemos de esas diatribas y de pelear. Agarremos ahorita y nos vamos a trabajar para rescatar ese patrimonio nacional. Bueno, yo creo que ya no hay más nada que decir, ¿verdad? ¿Ah? Ya con esto estamos completos. Yo cerré este preámbulo. Miren, camarada, yo quiero presentarles un video. Un video en homenaje a un gran venezolano que perdimos hace unos días. Yo le escribí una carta a su compañera de vida, Jacqueline Clara de Briceño. Se trata del maestro Briceño Guerrero, que se despidió de nosotros hace unos días desde allá, desde Mérida. En su memoria vamos a presentar un video de homenaje a nuestro maestro José Manuel Briceño Guerrero, un sabio de la Venezuela que se está construyendo. Adelante. José Manuel Briceño Guerrero, narrador, ensayista y filósofo venezolano, fue uno de los intelectuales más completos y complejos de los últimos tiempos. Su obra propone una profunda reflexión sobre la identidad latinoamericana, la búsqueda de sí mismo y el lenguaje. Premio Nacional de Ensayo 1981 y Premio Nacional de Literatura 1996. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura en el año 2008. José Manuel Briceño Guerrero es considerado uno de los pensadores más influyentes en América Latina y el mundo, que partió dejando un luminoso legado intelectual y revolucionario a nuestro pueblo. Intelectual y revolucionario a nuestro pueblo. Intelectual y revolucionario a nuestro pueblo. Un sabio lleno de humildad. Yo le envié una carta a su compañera y hablé con ella el domingo, creo que fue, para expresar nuestra admiración por el maestro José Manuel Briceño Guerrero. Poco lo que conocemos de él, déjeme decir. Una de las tareas, precisamente, que yo propongo aquí, que hemos recogido de los debates, es difundir la obra de gente como el maestro Briceño Guerrero. Difundirla de verdad. Tenemos cómo, tenemos con qué. A través de los grandes medios de comunicación, a través, bueno, de la obra artística de ustedes. ¿Saben el poder de multiplicación y difusión que tienen no sé cuántas miles de organizaciones que hacen cultura, que hacen teatro, muralismo,
Por aquí está el compañero Pedro de Dame para Matarla. ¿Cuántos grupos? No, Pedro no, vale. William. Y grupo Dame para Matarla. Ustedes no saben cuántos grupos. Diversos de nuestra música hay. Escritores, difusores, cineastas, nuestro cine, nuestra televisión, nuestra creación artística, para difundir la obra maravillosa, genial, de este maestro. Por eso es que aquí hay una propuesta que me parece extraordinaria. Yo se la dejo al quinteto y a todo el equipo de trabajo para la jornada que vamos a desarrollar precisamente. Aquí hay un conjunto de propuestas que se han recogido en el caso de la política editorial, ¿no? Nosotros en este momento, yo le aprobé recursos al ministro para publicar 501 obras que estaban pendientes de publicación en los distintos fondos editoriales que tiene el Estado, que tiene la República. Están pendientes de su publicación y deben ser editadas ahora finalizando el año o empezando el 2015. Pero a la vez, bueno, hay la obra de una cantidad de hombres también y de mujeres de nuestra patria, ¿no? Para comenzar la edición en una nueva etapa de la colección Pensamiento Venezolano del siglo XX y del siglo XXI. Y sensibilizados con la pérdida de este extraordinario ser humano, sabio de nuestra patria, José Manuel Briceño Guerrero, vamos a empezar la publicación de las obras de José Manuel Briceño Guerrero, de Ludovico Silva, de Juan Pablo Pérez Alfonso, de Luis Brito García, de Orlando Araujo, Jacqueline Clarat, Alfredo Maneira, Gloria Martín, Federico Brito Figueroa, Gustavo Pereira, entre otras. Yo le he propuesto, Aquiles Nazoa, tienes razón. Poco se consigue lo de Aquiles Nazoa hoy. César Rengifo es la otra propuesta que ustedes hicieron la otra vez y que aprobamos en el Congreso de la Cultura, que es en el año del centenario de César Rengifo, precisamente declarar el año 2015 el año en homenaje a César Rengifo para la difusión de su obra. Aquí hay otras propuestas que yo se las dejo. Otra propuesta es la creación del Sistema Nacional de Estímulo a la Economía Cultural y la inversión en unidades de producción de materia prima e insumos para creación artística, artesanal, la proveeduría de insumos y bienes para el desarrollo de la producción artística, la producción de equipamiento técnico para las artes escénicas y musicales, las fábricas lúdicas, la línea de producción de instrumentos musicales, la vestimenta con identidad, el arte en hábitat, la creación de servicios temáticos, cafés, restaurantes, parques, entre otros espacios de creación y paz, los laboratorios de imagen, créditos para creadores y el funcionamiento del sistema de financiamiento efectivo a tiempo. Igualmente hay una propuesta y yo le pido a los intelectuales que nos apoyen, ¿no? Por aquí saludé a Roberto, al profesor Vladimir, están también la compañera Hindú Anderi. Mañana Hindú llegan los primeros 100 estudiantes palestinos de la Franja de Gaza que vienen a estudiar medicina integral comunitaria. Van a venir 1,000 estudiantes de la Franja de Gaza. 1,000 estudiantes. Vamos a formar los médicos y las médicas del pueblo palestino. Un aporte humilde del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, para el pueblo mártir de Palestina. Es un mensaje claro que enviamos de apoyo a Palestina, de amor a Palestina, de solidaridad en acción. Igualmente está Ali Primera, cantante, cantautor, Ali Alejandro, pues. Está el profesor Fruto Viva por aquí también,
creador, filósofo, también sabio de nuestra patria, gran compañero, gran creador. Yo no sé si el maestro Fruto Viva nos hace una reflexión, una orientación. ¿Ah? ¿Sí? Que hable Fruto, ¿verdad? Que siempre le pone picante merideño a todo. ¿Dónde está el micrófono? Dice Fruto. Ingreso mínimo 200. Fruto Viva, yo propongo que este Consejo Presidencial tenga un foro permanente de intelectuales, escritores y pensadores venezolanos del siglo XXI. Y podamos agrupar y convocarlos para discutir temas vitales. Uno, la transición hacia el socialismo. Pido que el debate nacional múltiple se canalice, se motorice, se dinamice en este foro de intelectuales, pensadores. Igualmente, el concepto de revolución permanente desde Venezuela, el concepto de la crítica, la autocrítica y la emancipación, ¿no? Y otros elementos de una agenda seguramente que necesitamos activar y que sea de manera permanente. Profesor Fruto Viva, denos un saludo, una orientación. Adelante. Todo ha comenzado la revolución cultural. Esto es la parte más importante que está sucediendo en este... No, sí se escucha. Adelante, profesor. Sí. Ha comenzado la revolución cultural. Esto me parece el proceso más extraordinario de este momento. Yo quiero recordar la importancia de este proceso cultural. Nosotros tuvimos en Venezuela creadores extraordinarios como fue don Luis Zambrano, un genio investigador, humilde, de cuarto grado, que fue doctorado por la Universidad de los Andes, inventor de primera. Así como esto, debemos buscar todos los inventores que tenemos en el país, hacer un censo de la investigación, profundizar en ese nivel. En el campo mío, que es el campo de la arquitectura, crear el Centro de Investigaciones de la Vivienda, convertir la vivienda en un proceso de investigación permanente para poderla enriquecer, para poder crear la verdadera arquitectura de Venezuela, la verdadera arquitectura que queremos tener. Y segundo, felicitar a este extraordinario Consejo Presidencial de la Cultura Popular por la suma de pensadores que salen del corazón del pueblo. Esto que estamos haciendo llega al corazón del pueblo. Así como logramos saber que un hombre de cuarto grado como Luis Zambrano fue uno de los más grandes genios que tuvo Venezuela. Así tenemos que estar buscando todo lo que tenemos de recursos creadores dentro del pueblo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buscar los poderes creadores del pueblo. Exactamente. Gran admiración, cariño tenemos por el profesor y camarada Fruto Viva. Yo quisiera que también otro camarada, Farruco VI, también nos hiciera una reflexión de todos estos procesos que están en marcha. Miembro del quinteto del poder constituyente de la cultura. Adelante, Farruco. Buenas tardes, presidente, y todas las camaradas que están con nosotros. Me parece importante recordar que se cumplen 10 años en diciembre de un evento de extraordinaria importancia, que fue un encuentro mundial, el más importante que se haya hecho, tal vez desde la Guerra Civil Española, que hubo un encuentro de intelectuales antifascistas en Valencia, que acudieron los intelectuales de todo el mundo. Creo que este, que fue promovido por el comandante Chávez, tuvo una extraordinaria importancia. Llegaron de 60 países, más de cerca de 400 intelectuales que se unieron a nuestros intelectuales y artistas.
el comandante Chávez hizo allí dos o tres discursos extraordinarios que hay que tenerlos presentes en estos días. Además, dio instrucciones, ofreció a Venezuela para que llevara la oficina, que ejerciera no como una especie de coordinación, no como oficina que dirige, sino que coordina la red de intelectuales, y se creó a partir de ese momento, pues, que se van a cumplir 10 años y creo que hay que ponerlo. ¿En qué fecha, Farruco? Eso fue el 4 de diciembre. Bueno, el 4 de diciembre tenemos que estar activando, a propósito de esos 10 años, una nueva etapa de la red de intelectuales y artistas por la humanidad. Es una buena oportunidad para retomarlo, revitalizarlo. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, Farruco, vamos a retomarlo con fuerza. Creo que tú puedes jugar un papel vital allí porque fuiste protagonista de la activación en su primera etapa. Vamos a reactivarlo. Muy bien, presidente. Gracias, camarada Farruco VI. Igualmente la propuesta para el fortalecimiento del Centro Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio. ¿No? Yo quisiera que el compañero Pedro Calzadilla, que viene llegando de Ecuador, nos haga una reflexión también sobre todos estos esfuerzos, todo este trabajo. Estuvo en Ecuador en una misión especial, compañero Pedro Calzadilla, porque se ha descubierto en el Ecuador el único documento original que hay en español de la Carta de Jamaica de nuestro libertador Simón Bolívar. Y Pedro Calzadilla fue a una comisión especial con un grupo de compañeros y han verificado, han certificado el descubrimiento de una carta de nuestro libertador escrita, bueno, con toda la fuerza de la época, y que nosotros le vamos a proponer al presidente Rafael Correa en los próximos días. Le vamos a proponer que ese documento, precisamente el año 2015, dentro de unas semanas apenas, va a ser el año bicentenario en que nuestro libertador lanzó el documento de la Carta de Jamaica. Y vamos a conmemorar el bicentenario de la Carta de Jamaica. Le vamos a proponer al presidente Correa que en el encuentro de UNASUR se muestre ese original para que podamos compartir esos documentos casi sagrados de la historia nuestra, de la historia viva de la patria. Pedro. Así es, presidente. Nosotros estamos hoy en Venezuela cumpliendo la tarea de hacer buena la acción y la apuesta histórica de hace 200 años. Y esa fuerza histórica que el comandante Chávez supo recuperar y supo sacar del corazón de nuestro pueblo y ponerlo al servicio de la transformación, está hoy en día acompañándonos en esta etapa, en esta gran era bicentenaria. Y hemos tenido la dicha de constatar la existencia de un documento que no se había conocido y que reposa en un archivo público de la República del Ecuador, nuestra hermana República del Ecuador, un manuscrito de la época, de letra, puño y letra, de Pedro Briceño Méndez, quien fue secretario del Libertador en los años de 1815, una versión en castellano, ¿verdad? Hasta ahora no se conocía. Solo conocíamos la versión impresa hecha por hecha pública por Francisco Javier Llanes y Cristóbal Mendoza en el año 1833, y ahora está, ¿verdad?, para abundar en el conocimiento y en la recuperación de nuestra memoria de Bolívar como artífice y constructor, ¿verdad?, de la patria grande. Tenemos nosotros la dicha de contar en una hermana república, en un archivo de nuestra hermana República del Ecuador, un manuscrito, ¿verdad?, de la época que contiene, ¿verdad?, la Carta de Jamaica. Además, con la presencia de un párrafo desconocido, ¿verdad?, por lo menos en castellano, y que había sido ignorado en la versión en inglés por las sucesivas ediciones que se habían hecho en castellano. No, fue publicado en la versión en inglés. Correcto. Había estado un párrafo muy ilustrativo de la batalla ideológica de la época contra la manipulación
que hacían contra el libertador por la vía de las creencias religiosas, ¿no? Y todo aquello que se levantó contra el libertador desde las cúpulas de entonces del mundo religioso, ¿no? Es un párrafo bien, seguramente bien analizado por quienes lo censuraron en la versión, pero la versión en español quedó y ha sido descubierta, está allí, en Ecuador. Ecuador, ¿quién sabe cómo llegó ese documento a Ecuador? Debe ser en los archivos que se movieron por Sudamérica. El hallazgo fue hecho por un historiador ecuatoriano de una provincia del Ecuador y hemos nosotros corroborado con los originales que están aquí en Venezuela, que se trata de un manuscrito de la época con todas las condiciones. Feliz noticia, ahorita que estamos entrando en el año bicentenario de nuestra Carta de Jamaica, texto fundacional de la Patria Grande. Así es, estamos en la era bicentenaria. Gracias, Pedro, compañero. Igualmente, ya para dejarles propuestas, está la propuesta que les dejo, que ustedes han recogido, que es ir a un proceso de reorganización para fortalecer el Sistema Nacional de Culturas Populares y de territorialización de la misión cultura. Ese es un proceso que empujó con mucha fuerza el compañero Fidel Barbarito, el bárbaro de la cultura. Yo también quiero que Fidel, gran compañero, nos dé una orientación, nos dé su opinión, hombre comprometido con la cultura, con las luchas y con la revolución. Camarada Fidel. Sí, buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario a todas y a todas, compañeras, compañeros, hombres y mujeres de la cultura, los hacedores de nuestra identidad. Bueno, esta semana que hemos pasado cumpliendo su instrucción de descanso, estudio y planificación, hemos estado ordenando algunos documentos, ordenando algunas ideas y revisando los resultados del Congreso, del Tercer Congreso de Cultura. Y ahí hay un eje recurrente que es fundamental, presidente, para la constitución de la identidad, para la construcción de consensos, para el afianzamiento de la idea de la revolución en el plano complejo de la construcción de la idea de nación, ¿no? Y es el tema de la formación. Ese es un tema recurrente en las propuestas de las voceras, de los voceros, y que debe ser un tema fundamental también del Consejo Presidencial de Cultura y de este equipo que usted, bueno, nos ha dado ahora esta nueva tarea y que asumimos con el amor a la patria, la conciencia revolucionaria y el alma chavista, presidente. Así es, gracias. Fidel Barbarito, camarada. Fíjense ustedes en el campo de la cultura cómo sea una integración de los compañeros que han estado al frente de esta responsabilidad, una integración desde su humildad, desde su sabiduría y desde su amor profundo a nuestra patria. Farruco, Pedro, Fidel y Reinaldo. Yo quiero pedir un aplauso para ellos, pues son hombres humildes, trabajadores, honestos, valores de nuestra patria. Gracias por tanta lealtad a nuestro comandante Chávez, a nuestro pueblo y a nuestra revolución. Muchas gracias. Bueno, camarada, ya para terminar, estaba viendo la carta que le envié a Jacqueline Clara de Briceño, compañera de este maravilloso maestro, Briceño Guerrero. En una parte de la carta, yo le cito un libro de 1962. Yo nací en ese año, 23 de noviembre de 1962, voy a cumplir 52 años dentro de unas semanitas apenas. Se aceptan regalos hasta el 31 de diciembre. Puede haber prórroga. Le digo a Jacqueline, voy a evocar unas palabras del maestro Briceño Guerrero, extraídas de su libro, ¿Qué es la filosofía?, de 1962. Dice el maestro, para que pueda surgir un filosofar venezolano o un filosofar en Venezuela, una reflexión genuinamente nuestra, dirigida a la totalidad, interpretadora del ser y de la nada, del conocimiento y del valor,
para saber o hacer nuestro destino, para decir nuestro ser y ser nuestro decir, tenemos que emprender un largo viaje hacia nosotros mismos, dice el maestro. Ese largo viaje hacia nosotros mismos es la propia revolución bolivariana, y hoy hemos iniciado una nueva etapa con la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Una nueva etapa de la revolución bolivariana, una nueva etapa de la revolución cultural. Vamos adelante, compañeros, con mucha fuerza. ¡Que viva la cultura popular! ¡Que viva la cultura nacional! ¡Que vivan los cultores, las cultoras! ¡Que viva Venezuela! Muchas gracias, camaradas. ¡Hasta la victoria siempre! Vamos a tener mucho empuje en esta tarea y tengamos fe que este es el camino de la renovación de la propia revolución bolivariana. Buenas noches, pues. ¡Música! ¡Que suene la cultura! Pedimos a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro con música de Venezuela. De forma mancomunada con el poder popular para refundar los valores en los estados de por el desarrollo de las políticas sociales. Este consejo actuará como instancia del poder constituyente para el encuentro, el diálogo y la cultura rumbo a la promoción de los valores revolucionarios. El mandatario nacional aportó sus ideas en la instalación de este consejo, en donde en primera medida propuso ganar la batalla de los nuevos valores contra la guerra mediática comunicacional y la guerra económica infundida por la derecha venezolana y el imperio estadounidense. Como segundo punto, resaltó la definición de la organización, funcionamiento, herramientas y propuestas como forma de consulta en la movilización y masificación de la cultura. El presidente de la República en este momento se acerca al pueblo y a los cultores y desde aquí los felicita por este espacio cultural en el que todos eligieron propuestas que trabajarán en este Consejo Presidencial Popular para la Cultura. En este Consejo Presidencial en el que trabajará en defensa de la identidad nacional. De esta manera se despide el presidente de la República, quien en este momento puntualizó y manifestó que este consejo actuará como instancia directa del poder constituyente. El presidente trabajará con de acuerdo a este consejo presidencial y se dirige al pueblo venezolano a través de estos cultores para continuar trabajando junto al gobierno de eficiencia en la calle y las políticas públicas y sociales. El presidente en este momento observa a lo que son cada uno de estos jóvenes, jóvenes de la patria, que continuarán con el legado del comandante Chávez y llevarán lo que es la cultura, el arraigo, la identidad nacional a cada uno de estos espacios que hoy en día se continúan fortaleciendo gracias a cada una de las políticas públicas que en medida se continúan aprobando por su instancia de gobierno. El presidente en este momento se encuentra
observar a cada uno de estos jóvenes, felicitándolos por sus participaciones, y al grupo de danzas Aroa, patrimonio regional del estado de Yaracuy, quienes gracias al gobierno de eficiencia en la calle han recibido propuestas y han recibido recursos para continuar con su avance y difusión de lo que es la cultura y los valores de la identidad nacional, como son los valores culturales. Como podemos observar, el presidente se despide del pueblo cultor, quienes en este momento continuarán con la tarea de construir las comunas en construcción para la reafirmación de la cultura, espacios que fomentan la producción sociocultural. Danzas Aroa continúa sus espacios y continúa bailando para el presidente, quienes emocionados y quienes demuestran que gracias a los recursos aprobados por el gobierno de Estudiantes continuarán siendo patrimonio cultural de la región.